Por ejemplo, esta es una prótesis de una persona de unos 55 años, de unos 60 de estatura y obviamente una tez morena como la mía, lo cual no se va a encontrar normalmente en el mercado. Entonces, yo aprendo la técnica, la traigo y ya con artistas plásticos y hoy en día anaplastólogos, es que se está haciendo este tipo de prótesis con mucho realismo. En un principio las prótesis antiguas, claro, era poco para más para trabajar, para sostenerme, pero ya con esto es un poco más tipo color de mi piel, o sea, es más estético, pero igual ya un poco más, ya puedo escribir, ya puedo hacer otra situación, ya puedo comer, agarrar la cuchara, esa es la diferencia.